Muy buenas a todos y bienvenidos a Red de Juegos, soy Berco Comentando. Aquí os traigo un nuevo vídeo, estamos en el Call of Duty Modern Warfare, en el mapa Arloptic. Y nada, empezamos este vídeo con rachas de muerte. No va a ser un vídeo con muertes muy rápidas, para que veáis también un poco que hay que tomárselo a veces de otra manera. Bueno, aquí le salvo la vida a uno de los dos que había. Ahí arriba hay uno que está, no sé qué está haciendo, tenía un lanzapepos en la mano. Voy a tirar C4 hacia adelante porque escucho peña venir. Lástima que a este no le pillo. Viene otro detrás de este al asomarme. Ahí viene. Me voy a subir aquí arriba donde estaba el pollo este. Voy a disparar a uno a lo lejos que veo, que no le voy a cazar. Se me van a infiltrar dos por detrás, que al tirarme hacia atrás los veo. Uno lo mato y el otro lo mata un compañero mío que había por ahí. Nada, tiro hacia adelante y aquí se acaba el vídeo. Siguiente vídeo. Vamos a ver. Seguimos en el mismo mapa. Teníamos cogido A y B. Yo me voy a ir por la zona de la derecha, voy a entrar por la ventana de la izquierda. Antes me voy a quedar en la zona de los bidones que hay, porque veo tiros cruzando y me voy a cargar uno de la derecha de la esquina. Y luego voy a entrar por la ventana, voy a cazar a uno por la espalda haciéndole una segada, que casi lo dejo sin piernas. Ya lo veréis, ¿veis? Me cargo a ese y ahora al entrar veo al otro. Aquí está la segada mágica, intento matar la culata por agachado. Bueno, tiro hacia arriba, veo una Betty y al ver la Betty, tiro para atrás. ¡Pum! Hasta luego, Lucas. Digo, bueno, me voy a quedar por la zona viendo, contemplando, a ver si viene alguien, porque teníamos cogido todos los puntos, o sea, podían nacer por cualquier lugar. Y nada, mantenía la posición. Siempre hay que mantener la posición en estas circunstancias, porque no puedes saber por dónde te pueden salir. Y lo más fácil es quedarse por una zona. Arriba va a haber uno que ya hace rato que sabía que podía haber a alguien. Abro la puerta, porque lógicamente si veis en el radar no hay nadie, pero yo escucho pasos. Entro y está en la ventana de atrás que lo mató. Perfecto, vuelvo a bajar abajo, me voy a colocar donde estaba y voy a cazar a dos por la espalda. Miro por aquí, aquí se cargan a uno de los míos, me voy a poner en la esquina esta, voy a ver la sombra de un compañero que por no mirar el radar no veía que era compañero, hasta que veo el nombre. Vale, me vuelvo ahora sí a mi sitio, a la esquina, y ahora sí voy a cazar a dos por delante. Este casi me mata. Vale, le he dado y voy a sacar el lanzapepos, pero no hay munición. Vale, recargo y ya me asomo y lo mato. Vale, mantengo la zona, sí, no hay lanzapepos, por mucho que lo mire, no hay nada. Vale, voy a cazar a otro por aquí delante, efectivamente, y ahora ya tengo ataque racimo y voy a capturar la bandera Bravo. Vale, aquí se acabará, una vez capturada, vendrá uno y me matará por la izquierda. No se pueden tener todos los flancos cubiertos. Siguiente vídeo. Mismo mapa. Me cargo uno por delante, me inyecto la droga santa, espero. Estaba haciéndome muertes de esquina con la P90 para ir avanzando ya, porque es un coñazo tenerse que hacer lo de apoyar en las esquinas. Sé que hay gente por delante, voy a asomarme y me voy a ir a la esquina. Mi objetivo es quedarme por esta zona, ¿vale? Están viniendo por la izquierda, lo estoy viendo en el radar de arriba. Uno ha muerto, me sigo quedando por la zona, cubro un poquito por aquí para ver si viene alguien. Ya viene otro, muerto, viene otro, muerto. Nada, ahí quietecito, recargando y esperando, inyectándote la droga santa. Tiro C4, dado que está pasando bastante gente por aquí, y voy a esperar, voy a fallar, ¿vale? Voy a fallar, va a venir uno y va a fallar el primero que viene. Lástima que no venía uno por detrás con él, entonces me lo hubiera llevado este, ¿vale? Pero me lo acabo cargando. Veo uno que viene, le cierro la puerta y me voy a la esquina, porque claro, ya me he cargado a tanta gente ahí que ya van a venir a por mí. y este viene hacia aquí. Me vuelvo otra vez al sitio, tengo ataque racimo, o sea, ya la cosa se está poniendo interesante. Uno lo voy a cazar, este, y el otro se me escapa. Me van a tirar una bomba de humo, me voy a quedar apuntando, pero bueno, me acaban matando por la derecha. Y aquí se acaba el vídeo. Siguiente vídeo, chavales. Siguiente vídeo. Vamos. Aquí estamos en Piccadilly, con la nueva bandera en Bravo, que la verdad que me gusta mucho más que donde estaba en la fuente. Vale, estaba haciéndome lo de apoyar la MP5 para terminar de completar todos los skins y tener el dorado, el arma dorada. Y voy a utilizar el lanzatopos por ese rinconcito que me voy a cargar a 3, ¿vale? Voy a mantener la posición, dado que Bravo la tenemos capturada. Esto solo se puede hacer desde este lado, o sea, por delante quedas expuesto completamente. Por ahí viene gente, me han tirado una piña, me han hecho daño, y veo que me están quitando Bravo, y ahora sí, ¡pum! Envío un misilaco de Dios. Nada, voy hacia adelante y recuperamos Bravo. Me voy a volver hacia atrás y voy a ir donde estaba. Más que nada para aguantar la posición una vez más. Van a venir gente desde la zona de Arcos, de la izquierda. Autobús amarillo, fondo izquierdo, ese, zona de Arcos, lo veo. Me apoyo, sigo adelante y lo cazo, esto sí lo cazo. Tiro otra vez para atrás. Aquí me matan, aquí ya me matan. No lo veía y ya no tenía pepo, ya no tenía nada. Hasta luego, Lucas. Siguiente vídeo. Vale, seguimos aquí en Piccadilly y nada, cubriendo la zona para intentar capturar de nuevo Bravo una vez más. Me voy a ir por la izquierda a capturar bandera. Mantenemos, me ayudan los compañeros a capturar. Contra más gente, ya sabes, más rápido. Uno me lo llevo, me voy a ir a la izquierda, a esa izquierda, debajo del arco, y aquí sí, aquí van a pasar dos. Uno me lo voy a cargar, el otro va a saltar desde el andamio, se va a ver. Mira, uno, ¿lo habéis visto? Ha saltado desde el andamio, sé que se ha ido yo hacia la derecha, ya me voy ahí a buscarlo. Lo mato, vuelvo a mi sitio, y aquí va a venir un inconsciente corriendo que se va a cruzar de camino con un misil mío, que le envío con todo cariño y con todo mi amor, ¿sabes? O sea, siempre con cariño y amor. Voy a lanzar el segundo pepo ahí, porque me había parecido escuchar gente, pero no se puede. Cojo un arma del suelo, me había quedado sin munición, me cargo este, de camino, tengo un ataque racimo, lo voy a tirar ahí, dado que la B es complicada de coger. Es mejor ya lanzarlo ahí que la tengamos un ratito más, así hacemos puntos, contra más tiempo mucho mejor. Y nada, tengo aquí la nueva arma que he cogido del suelo, no sé qué características pueda tener. Nos van a tomar Charlie, voy a apuntar hacia ahí, a ver si veo a alguien al paso, me decido, veo que va gente, veo que va el killer, por debajo, luego por arriba, por detrás del Sinku, y nos dirigimos hacia Charlie para recuperar. Recuperamos. Me voy a ir por la zona de ropa, de la tienda de ropa de aquí de la derecha. Este le pego unos tiritos pero no consigo matarlo. Y nada, me meto dentro pero me van a matar por la izquierda. Una lástima, tenía ya una buena racha, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Siguiente vídeo. Vale, lanzapopo santo que te crió. El primero en la ventana, este le pego unos tiritos por aquí, el otro habrá escuchado, se habrá asomado, no habrá visto a nadie, le doy la vuelta, oh pobrecito. Me dirijo hacia la zona de arriba porque sé que se están posicionando, la partida acaba de empezar, y me cargo a uno, a dos, y el tercero ¿qué? Pues ahí lo tienes. Muy buena racha, nada más iniciar la partida con el lanzapepos, y a la velocidad de la luz, chavales. Ha sido espectacular. Voy a ir por la parte de atrás de la ventana, a ver si cazo a alguien más, pero no cacé a nadie. Mataron seguramente. Siguiente vídeo, estamos en el mismo mapa, desde el lado contrario, y este me había matado ya 3 veces. Estaba hasta las mismas pelotas, sí. Y ya fui con el lanzapepos a por él porque sabía que estaba ahí. Me voy a ir por la zona de aquí, voy a cazar a uno. A ver... en la izquierda, ¿vale? Aquí me junto con el killer, creo que era, y en la izquierda aparece uno, ahí está. Ese me lo cargo. Ahora me aparece otro, de frente. Por ahí. Otro de frente en la esquina, de arriba. Efectivamente, le saco el lanzapepos y adiós. Es que esta partida la voy recordando in situ porque es bastante larga, o sea, me lo tomo todo con mucha calma. Aquí estoy escuchando gente y sé que hay alguien arriba, entonces por eso voy a esta velocidad, pero no me voy a ir para arriba, me voy a ir para afuera y creo que me voy a ir a la zona de la iglesia que está en la izquierda, ya lo veréis. Aquí le estaba diciendo al killer que están haciendo por A para que tenga una referencia de dónde viene la gente. ¿Veis? Me voy hacia la iglesia porque he visto a uno por ahí. Me están disparando por la espalda y decido entrar por la parte de atrás a ver si va alguien. Efectivamente, había visto bien, había visto a alguien ahí, cierro la puerta, recargo, dado que había otro que me perseguía por la espalda, no sé por dónde podría venir. Me quedo en esta esquina un instante, miro el mapa con determinación, veo dónde está posicionada la gente, veo que hay uno conmigo, o sea, sé que no estoy solo, el mapa te ayuda a ver la posición de los enemigos. Ese lo veo de chiripa, en verdad, lanzo un ataque aéreo dado que había gente en el granero, lo que ya no sé si era ese granero o el granero que estaba al lado, ¿no? Lástima que no me llevo ninguno en el ataque racimo. Me voy por la zona de la derecha, aquí me agacharé y ahora sí voy a entrar en la casa esta de la derecha, que es la casa azul, y arriba va a haber uno, que vamos, me lo cargo a la velocidad de la luz, porque entro, vamos, como Pedro por su casa, hola buenas tardes, ¿hay alguien? Sí, adiós, ¿no? Muy bien, majo. Nada, mantengo la zona, a ver si veo a alguien más. Veo gente al fondo en el radar, por detrás mío. Lanzapepos no hay nada. Entra uno, le voy a disparar, pero no consigo darle, aunque me da 25 puntos, solo por haber disparado a ese enemigo. Me disparan por la ventana. Aquí le digo al killer, en A, están en la zona de A, para que tenga lo que he dicho yo antes, una referencia. Me vuelvo a esta zona. Va a entrar otro que voy a intentar disparar, ese, y aquí me mataron. Una lástima. Siguiente vídeo. Mismo mapa, en el tejadito del lado de los misiles. Uno ha caído donde yo me hice la racha con anterioridad. Mantengo la posición, no va a haber nadie, me voy a ir por la zona de los misiles y me voy a quedar en lo alto de pie, sin agacharse ni nada, claro que sí, que se me vea toda la sombra. Parezco Colón ahora mismo, veo uno ahí, veo otro dentro, le lanzo el lanzapepos, pero lo debe de haber matado a alguien, porque, o era un aliado y no se le veía el nombre de color azul, no sé. Total, que escucho pasos por la espalda y veo un enemigo, hostia, que me matan, pero no pasa nada, droga santa para el pecho por lo bien que lo hemos hecho. Y nada, tiramos por aquí manteniendo la zona de seguridad. Ese veo que lo debe haber matado, ese de la derecha mío. Me voy por la zona de atrás. Ahí hay uno, me lo cargo, Stevie Wonder. Me voy para la zona de aquí con el killer. El killer me dice, no tengo munición, voy a por munición, que no encuentro cuerpos. Y yo, no vayas, que hay dos. Pues esos dos cayeron, por suerte para el killer cayeron, porque si no se lo hubieran cargado seguramente. Bueno, mantenemos la posición porque vamos a ir a capturar a Charlie. El killer me dice que hay gente por la derecha, salto ahí a lo loco y hasta luego. Escucho pasos, ya estoy escuchando pasos, me quedo aquí, sé que en la bandera hay gente y esto me lo cargo. Me pongo a capturar y fijaos ahí, uno al frente no lo había visto, tío, se me escapa, digo, me cago en la puta que se me ha escapado, digo, bueno, da igual, no pasa nada, vamos a capturar y nos vamos. Envío un ataque aéreo, un ataque de racimo a Charlie, porque como no sabía si iban a volver a nacer por ahí cuando yo fuera, digo, prefiero tirarlo ya y ya, ¿sabes? Me lo quito de encima. Bueno, aquí voy a coger a uno en bravo a la derecha que está poniendo una caja de munición en el mejor sitio del mundo, ¿eh? Fíjate, ahí mismo, si apenas hay gente ahí, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? Tío, amigo, ponla en un sitio discreto, no, en medio del tanque, en fin. Bueno, me están disparando por el fondo, ya no me queda munición de la P90, estoy sin munición, solo me queda una bala de boomer, de Pepo, de boomer, estoy en el día 5. La he malgastado contra la ventana y no tengo munición. ¿Qué utilizo? Pues para cargarme esos C4. Voy a intentar cogerle un arma, pero no hay armas. No hay armas por el suelo. Esquivo un misil a los Matrix y empiezo a esquivar balas de delante, detrás, de la izquierda, de la derecha. Bueno, me han matado, tío, justo cuando victoria, ¿sabes? Si no, un segundo más y la muerte esa no hubiera contabilizado. Qué pena, tío. Dejé esta cámara de muerte de la partida porque salgo como me mata por la espalda estando los misiles. En fin, siguiente vídeo. Bueno, el mapa del puente de los francotiradores. ¿Yo qué hago? Pues ir a P90 y infiltrarme, ¿sabes? Porque se me da bien. Y aparte que se me da bien, pues me gusta infiltrarme en la espalda del enemigo, ¿no? Nada, me cargo uno por aquí, un Halteiwer, que estaba por ahí campeando por el puente de festival. Y nada, recargo, ya he llegado donde quería, mi casa querida. Y voy a ir hacia arriba, a ver si hay alguien, a ver si me encuentra alguien. Voy a cazar a uno por la espalda, este. Hasta luego, Lucas, ya me he posicionado donde quería, ya estás muerto. Vale, escucho pasos, por eso me agacho, ¿vale? Y ya me quedo quieto. Cuando hago esto, es que estoy escuchando el escenario, a ver qué es lo que está pasando en, ¿sabes? Simplemente con que escuches y tengas unos auriculares en este juego potentes, lo escuchas todo. Y ahora que he puesto el radar, aún más. Me quedo en la zona de la puerta, a ver qué hacen. Digo, joder, estos no vienen. Digo, ¿estarán arriba? Pues sí, tío. Está arriba. Tú te haces ahí, tío. Muere. Y este muere también. Nada, me cargo uno en el fondo. Ese. Vale. Voy a poner una Claymore. Bueno, voy a tirar un ataque racimo ahí. Y voy a poner una Claymore en esta puerta, ¿vale? Porque como ya me he cargado unos cuantos aquí, normalmente te vienen a buscar. Y efectivamente, esto ya me estaba buscando. Así que, por suerte me cargo dos más, me parece, o uno más con el ataque racimo. Siguiente vídeo, mapa de la cueva. Voy a capturar Charlie. Mientras me cargo a uno. Vengo desde A, Vengo desde A para capturar Charlie porque Bravo estaba actualmente imposible de capturar. Ibas para allá y palmabas una y otra vez. P90 en mano, Vamos para Bravo, despacito, veo el killer que me sigue y me va a apoyar. Va a haber una granada ahí, que no sé cómo cojones llego a esquivarla, de puro milagro. Pongo C4 en el techo, me tiro, me disparan por la derecha y voy a pillar a este por la espalda. Me voy a ir hacia la derecha y me voy a quedar en la esquina, en esta esquina. Y ya me quedo aquí simplemente escuchando el escenario. A ver si oigo pasos, venir, a ver si tal. Y escucho pasos, efectivamente. Luego, después de este, voy a escuchar otros, pero se lo carga un compañero mío que viene desde Charlie, desde la zona de la izquierda. Y mantengo la posición. Total, tenemos dos banderas capturadas. Mantener posición, aguantar y cuando sea necesario moverse. Bravo, me la van a quitar en breve. He puesto C4. C4 utilizado. Ha petado uno. Voy para allá. Dado que si hay uno, normalmente hay dos. Y miradlo, tío. No lo he visto a primera instancia. Está ahí a la derecha, tío. No se le ve. Pero está ahí a la derecha, tío. Hasta que me doy cuenta. Míralo. Y ya capturo con normalidad. Bueno, capturo, recupero otra vez la zona. Vieron dos por aquí, uno y dos. Los dos los cazos desprevenidos. Estaban disparando a otro completamente distinto. Me voy a volver a donde estaba. No. Sí. Me voy a volver donde estaba. Y aquí me encuentro este camino que por poco no me mata. Pero bueno, he tenido suerte, se puede decir así. Y ahora voy a atacar a dos por aquí, pasando unos ese. Van a haber tiros cruzándose, que los voy a ver ahora. Ya veo que viene gente desde ahí. Y me voy a cargar a un segundo, pero el otro me mata, que venía un pelín más atrás. Una lástima, espero que os haya gustado el vídeo, este Red de Juegos. Soy Berco comentando. Darle al like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra!